comenzó un soleado día de verano. La literatura española, nada, se crean. No, en realidad no sé qué día comenzó exactamente. La literatura española se conoce como madre de la literatura hispanoamericana. Desde el siglo XI hasta el siglo XIV, lo único que se conoce de esos años son las que se conocen como jarchas. Las jarchas eran breves composiciones líricas, las cuales estaban escritas en árabe vulgar. De estas jarchas se conoce principalmente al Cantar del Mio Cid. Aquí fue donde evolucionó principalmente la lírica. Se fundó una escuela poética galaico-portuguesa. La escuela poética galaico-portuguesa tenía tres movimientos principales. Eran cantigas de amor, de odio y de maldición. También aquí digamos que nace la lírica gallesca y la lírica castellana. Razón feita de amor es una de las grandes obras de este tiempo. En el siglo XIII se fundó una escuela de poesía, Mester de Clerecía, en contraste al Mester de Juglaría, el cual fue el primero en surgir. Y uno de los principales portadores de este movimiento fue Gonzalo de Berceo. Se conoce también que Alfonso X el Sabio, él fue el que fundó la Escuela de Traductores de Toledo y también la ayudó bastante. Aquí tuvo su auge el didactismo y también los proverbios, los cuales son de origen hebreo. También se conoce a don Juan Manuel con su libro Del Buen Amor. En el siglo XIV, ya ves, sí. En el siglo XIV surgió la primera novela caballeresca, El Caballero Cifás. También surge el drama litúrgico, como por ejemplo El Auto de los Reyes Magos. Y a esto le siguió la poesía de la lírica dialogada. En el siglo XV, el cual se conoce como el pre-renacimiento, surgen los cancioneros castellanos. El Cancionero de Baena, El Ciervo Libre de Amor y Cárcel de Amor son algunos que se pueden mencionar. Algunos autores destacados de esta época son Jorge Manrique A. Martínez de Toledo y Jota de Encina con su libro La Celestina, muy popular, aunque les digo yo que intenté una vez leerlo, es un poco difícil de leer. Bueno, ya en el siglo XVI surge lo que es realmente el Renacimiento, aunque muchas personas postulan que el Renacimiento también ocupó parte del siglo XV y del siglo XVII, están los resultados. El Renacimiento surgió por el invento de la imprenta y así es como se generaron más libros y los libros comenzaron a ser más accesibles a cualquier persona. Aquí surge el movimiento humanista. Los principales promotores de este movimiento son A. de Vegara y Pero Mejía. También aquí se desarrollan varios géneros de la novela moderna. En 1554 se publica El Lazarillo de Tormes y en 1580 comienza El Siglo de Oro. Algunos escritores ascéticos de la época renombrables son Santa Teresa, Fray Luis de Granada, San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola. Luego le sigue Siglo XVII, conocido principalmente por la publicación de Don Quijote de la Mancha escrito por Miguel de Cervantes. Luis de Góngora se caracteriza por el fenómeno de la culturización de la lírica y él también tuvo algunos seguidores. B. Gración publica El Criticón, el cual da lugar al concepto quevedesco. Lope de Vega se caracteriza en la comedia española y de aquí surgen algunos dramaturgos, como Guillén de Castro, Tirso de Molina y Mira de Amezcua. En el siglo XVIII finaliza el Siglo de Oro con la muerte de Calderón de la Barca. Pero algunos escritores nombrables del Siglo de Oro son los siguientes, principalmente Miguel de Cervantes, Mateo Alemán, Alonso de Ercilla, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Baltasar Gracián. En 1726 surge lo que es el teatro crítica. Aquí surge la razón crítica y especulativa. Debemos recordar que el Siglo de Oro caracterizó al barroco, el cual estaba caracterizado también por prosa, narrativa, poesía y teatro. Se dio lugar al ensayo y a los estudios críticos. En el área de la novela se caracterizó Torres Villarroel y el padre Isla Ramón de la Cruz. Hubieron reformadores y los representantes del despotismo ilustrado son Cadalso y Jovellanos, quienes también tuvieron una prosa avanzada para su época. Después se fundó la Biblioteca Nacional y también la Real Academia Española de la Lengua y de la Historia.
Luego surge el romanticismo y el post-romanticismo, con las bolas, los timbulán, por decir algunos nombres. De 1830 a 1850 está el apogeo del romanticismo. De 1850 a 1870 comienza el realismo. Y de 1870 a 1898 está el realismo en todo su esplendor, con algún extremo llamado el naturalismo. Aquí mencionamos algunos poetas románticos como son Bécquer y Rosalía de Castro. En la novela histórica se destacan Espronceda, Fernández y González, Gil y Carrasco. En el teatro se destacan Ayala, Tamayo y Baús y Ekeregay. Pero también José de Espronceda se destaca por haber sido un poeta del romanticismo. Aquí se publica Don Juan Tenorio, escrito por José Zarcillo, en el teatro romántico. En el realismo se destaca Benito Pérez Galdós con su libro Episodios Nacionales. Y Emilia Pardo Bazán plantea la cuestión del naturalismo con La cuestión palpitante y Los pasos de Ulloa. Luego surge el modernismo, también se le conoce como la generación del 98. Azorín y Baroja se destacan en el impresionismo crítico y la anarquía reflexiva. En la poesía tenemos a Antonio Machado. Ramiro de Maeztu se destaca en el impresionismo trascendente. Y ahora sí ya podemos mencionar a los premios Nobel. Tenemos a José Ekegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre y Camilo José Cela. Y algunos escritores contemporáneos de la época son los siguientes: Arturo Pérez Reverte, Juan Marcé, Soledad Puertolas, Antonio Muñoz Molina y Carmen Martín Gaite. Y bueno, esta es básicamente la historia de la literatura española. Espero que les haya gustado este video. Denle manita arriba, comenten en los comentarios cualquier error que puedan encontrar, cualquier aportación extra, y nos vemos en un nuevo video aquí en mi canal. ¡Adiós!